Amigos papuchones, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video blog con el papuchón. Y así como lo vieron en el título, acabo de agarrar unos timbales nuevos. ¡Oh, my goodness! ¡China pito, pendeja! Me vi bien pinche gay. Pero de todos modos, aquí comenzamos con este nuevo video blog. Y pues, sin hacerle tanta alajada, papuchones, ya se la saben. ¡Aquí comenzamos! ¡Vámonos! Hola papuchones, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videoblog con el papuchón. Y pues, como lo vieron en el título, acabo de agarrar unos timbales estilo salsero, son 3 y 14. Sí, son de marca, son los más caros del mundo, güey. Okay. No mames, güey. Sí, bien, pinches caros. No son de marca, no son de renombre, ni sé qué marca son. Los encontré en una oferta en internet. Y pues, esta idea de estos timbales, los pienso utilizar, güey. Los voy a calar a ver cómo se oyen. Los pienso utilizar y la idea se la vi a mi compa Beto de los Zacateando. Saludos, papuchón, a todos los Zacateando. Y el tarolero de la original Don Limón. Y a otros canijos que les he visto que traen sus extra timbales. Así que decidí agarrar unos. Y pues vamos a ver qué tal son. Y sí, ¿cómo les ven? Ahí están. Y ahorita los vamos a abrir. Yeah. Puta madre, tiré mi café. Y ahorita los vamos a abrir, pero de todos modos, estamos desayunando, güey. Estamos desayunando porque, pues, es importante. Tenemos el aguacatito con el pollo. Se mira como vómito y está. Arroz y frijoles. Pues porque tenemos que estar. Tenemos que comer saludable, güey. Así que, sin dejarlo tan trabajada, papuchones, ahorita vamos a comenzar el unboxing de los timbales. You know what I'm saying, bro. Shout out to all of you that watch me here in the US for all you musicians that play banda. Thank you for all your support. I always see your comments and everybody, okay? So, les dije a los papuchones que ven aquí en Estados Unidos que, pues, muchas gracias por el apoyo y, pues, los quiero. Jesus Christ. ¡Hola! ¡Pues, muchachos, puta madre! ¡Papuchones! No sé qué chingada digan, pero aquí están los bebés. Vamos a ver qué traen de nuevo. Y, pues, vamos. La caja, pues, es una caja normal. Entonces, pues vamos a ver qué tal están esas madres. No está tan pesado, pero pues se ve que, pues, pinche tarolero, pues vas a sufrir más cargando, ¿eh? Entonces, tenemos que abrir esta caja con esta madre. Papuchones, pues vamos a comenzar a abrir esta madre. Ya tenemos aquí el cuchillo. El cuchillo con el que me partiré las manos si no me das tu amor. Así que, con cuidado, con mucho cuidado, vamos a comenzar a ¿cómo se dice? A abrir la caja. Yo sé que no se ve, déjenme ver. Está. Pues así es, papuchones, aquí está esta madre. Con cuidado vamos a abrir porque puedes rayar los timbales, ¿verdad? Entonces, aquí, pues aquí está el tape. Y... ¡Motherfucker! Es que, güey, puro pinche madre a lo otro. A ver, no es cierto. Ok. Okay. Pinche silla, hija de la chingada. Sorry, güey, es que lo estamos abriendo. Oh, creo que ya le rayó uno. Wow, ya los vi. Son unos timbales marca Paquita. No, ahorita les voy a decir la marca, no sé qué marca son. La neta. Ok. Oh my god, es mi primer unboxing aquí con los papuchones. No puedo creerlo, güey. Ahí está. Miren esta, que sexy, man. Aquí vamos a comenzar a sacar los timbalitos. Son marca patita, güey, pero mira, se miran decentes, güey. Se miran como timbales. Este es el 13, yo creo. Y este es el 14. Y pues así es, papuchones, pues aquí están los. Vas a sacarlo de la bolsita. Pues se miran. Pues la neta, güey. Se miran reforzados, güey. No se miran tan así. Se miran bonitos, güey. Se miran bonitos, la neta. Designed by USA. They're making the US, so. Entonces, se llama Slave. Aquí está por adentro. Están nuevecitos, güey. Se miran chingones. A ver. Vamos a buscar el 14. Así es como te digo, no sé LP, bueno, nada más que la diferencia es que dicen LP.
Ah, pues tienen otra unidad de eso. El material. Yo soy el 14 con. ¡Fuck! ¡Bro! ¡No mames, güey! Ahorita que le di los putos navajazos, rompí el parche. No, no. ¡Bro! ¡Bro! ¡No mames, güey! Ahorita que le di los putos navajazos, rompí el parche. No, no. Pero, güey, porque se los voy a cambiar, ¿va? Todavía suena. ¡Le rompí el parche! ¡Qué pendejo! ¡Parche! ¡Qué pendejo! ¿Por qué? Checan eso, yo no sabía que iba a traer eso, anda puto cuchillo, la verdad. Güey, yo no estaba esperando un cencerro, la neta. ¡No mames! ¡Qué chingón! Ok, esa madre se siente poquito pesada, Se siente pesada, se siente como un atril decente. A ver, vamos a ver. Ok. El atril está cordial, ok. He visto atriles más puteados. Pero está reforzado. ¿Eh? Y no que no. Esta es la exclusiva de México. Adelante, Franco, viejo. Hey, wey. La neta, I'm digging this, bro. Ok. Wey, el cencerrito está machín, El cencerrito está machín. Ahorita vamos a tratar de afinar un poquito rápido. Ok, papuchones, pues yo creo que ya están. Ahorita, obviamente, si les voy a pegar, van a sonar bien feos, güey. Ey, el cencerrito suena chingón, Déjenme los voy a tratar de afinar un poquito con esos parches, obviamente. Y a ver qué tal suena ahorita, ¿ok? Quédense aquí con el papuchón. Pero los encerros. Ok, papuchones, pues ya, ya los medio apretamos. Y sí, güey, esta madre sí se chingó muy feo. Se... Es un pendejo de cara. Sí se rompió, le di 1, 2, 3, 4. Pero todavía va a sonar, ¿ok? Entonces, recuerden, además de cambiar los parches, entonces vamos a calarlos. Vamos a ver qué tal suena. ¡No mames! Por todo. Y pues ya les enseñé. Dejen traerlos por aquí, por favor. Esa es la marca, el precio y donde los agarré. Voy a dejar el link abajo en la descripción. Pero miren. No mames, güey. No mames. Y pues shit. Ok. Pues así es, papuchones. Oh shit, casi le cago. Nos vamos en otro video. Ojalá les haya gustado. Les voy a hacer otro video cuando le cambiamos los parches. Y vamos a poner otra vez los Evans porque me gustó mucho cómo sonan la tarola y tal. Yo sé que van a sonar también esos chingones. Y pues no sé, aquí me despido, papuchones. No se olviden de darle un like, ya tú sabes. Shout out to all of you that watching my video. Ok, bye. Y que resuene bonito el trompetón en mi casa, amigo.